El Señor Jesús, que la paz de Cristo y la misericordia de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria, esté con cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones a todos aquellos hermanos que ya están conectados en este momento. Amén. Dándole gracias al Señor por la nueva misericordia que nos ha dado esta madrugada, hermanos, de poder conectarnos a este servicio. Amén. Primeramente estoy agradecido con el Señor porque me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, hermanos. Su palabra dice allá en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que toda la Biblia, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿para qué nos sirve la palabra de Dios, hermanos? Para, dice ahí que nos sirve para enseñarnos, para redargüirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, para que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hoy en esta madrugada, el Señor me ha permitido compartir con ustedes, hermanos, un tema en la cual, pues, cada rato nos hablan del amor de Cristo, del amor de Dios. Amén. Y el tema que el Señor me ha permitido compartir con ustedes lo he titulado: Los que aman al Señor reciben bendición. Amén. Los que en realidad, hermano, hermana, amamos al Señor, recibimos bendición de parte de Dios. Hay muchos puntos, hay muchas cosas en las cuales la Biblia nos enseña que Dios tiene para cada uno de nosotros si en realidad le amamos, si en realidad tenemos fe, si en realidad confiamos en nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Amén. Y para esto, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, acompáñenme juntamente conmigo. Allá en Romanos capítulo 13, del verso 8 al verso 10. Vamos a meditar a esta palabra, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas por medio de las plataformas de YouTube, de Facebook, de cualquier plataforma en la cual se va a transmitir este mensaje. Amigo, amiga que me escuchas, la palabra de Dios primeramente nos enseña ahí en Juan capítulo 3 y nos dice el verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú, amigo, amiga que me escuchas, abre tu corazón a Cristo Jesús, en la cual, si tú aceptas que el Señor Jesucristo es tu guiador, es tu maestro, es el Dios Todopoderoso, Él te va a sacar Él te va a ayudar a salir, Él te va a ayudar a solucionar tus problemas, Él te va a ayudar. Sabemos que si yo te predico, si yo te enseño o si yo te digo acepta al Señor Jesucristo y todos tus problemas se van a terminar, no es así. Si tú aceptas al Señor Jesucristo, el enemigo, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, se va a enojar porque está perdiendo un alma y va a buscar la manera en la cual te va a apartar de los caminos del Señor. Y si tú permites que el enemigo gane carrera en tu vida, te vas a perder, te vas a ir al lago del fuego. Pero si tú confías en el Señor Jesús, Él te va a ayudar a seguir adelante. Y dice su palabra que el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Ahora vamos a ver las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros si en realidad le amamos al Señor Jesús. Amén. Primeramente vamos a leer Romanos capítulo 13, del verso 8 al verso 10, y dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Dice Romanos capítulo 13, del verso 8 al verso 10. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor
no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Más que nada, hermano, hermana, dice la palabra de Dios que el amor es lo más importante que debe de haber en nuestras vidas. Fíjese cuánto nos ha amado el Señor, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Que Él mismo, Dios Todopoderoso, vino a la tierra y se encarnó para que usted y yo conociéramos al verdadero Dios. Y el verdadero Dios es nuestro Señor Jesucristo, porque Él se encarnó. Amén. Él se hizo carne, Él en su esencia, en su poder, en su gloria, vino y se humanizó para habitar entre nosotros. ¿Cuán grande es el amor de Dios que vino a vivir, a andar entre nosotros? Nosotros en este tiempo no lo conocimos, hace 2000 años, hace 2020, 22, 21 años, el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra. No le conocemos como en la carne, pero usted y yo lo sentimos en el Espíritu. Entonces el Señor Jesús, el amor que Él tuvo para con nosotros, hermano, hermana, se dejó golpear, se dejó mutilar, se dejó blasfemar, se dejó... ¿Qué no se dejó hacer el Señor Jesucristo por usted y por mí? Por el amor que tuvo para con nosotros. Pero si nosotros le amamos, hermano, hermana, conforme a la palabra de Dios, hay tantas bendiciones para con nosotros. Y en esta madrugada, hermano, le voy a mostrar por medio de la palabra de Dios cuáles son esos beneficios o cuáles son esas bendiciones que vamos a recibir si nosotros en realidad le amamos al Señor. Amén. Lo más importante es, dice la palabra de Dios, el amor. Eso es lo más importante. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a desear ningún mal. No le vas a desear nada con que le pueda afectar a su vida. Amén. Dios es fiel. Él es un Dios fiel y verdadero. Y guardando su pacto de amor en mil generaciones, Él sigue siendo fiel. Él fue fiel en el Antiguo Testamento, Él fue fiel cuando estuvo aquí en la tierra, y Él sigue siendo fiel ahora en el Espíritu para con cada uno de nosotros. Amén. Y veamos conforme a la palabra de Dios, hermano, hermana, cómo Dios ha sido fiel desde el Antiguo Testamento hasta este momento, y veamos lo que nos habla allá en Deuteronomio capítulo 7 y el verso 9. Veamos cómo el Señor ha sido fiel desde la antigüedad hasta la fecha, hermanos. El libro de Deuteronomio capítulo 7 y el verso 9, vemos aquí cómo el Señor fue fiel en ese tiempo. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 7 y el verso 9, dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Vemos, hermano, hermana, que una generación puede ser después de... En este tiempo, después de 80 años o 90 años, lo que viva uno va pasando de generación en generación. Ahora multiplique, hermano, hermana, de 80 años por mil generaciones. ¿Cuánto tiempo nosotros conocemos que ha pasado desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra? 2020 o 2021. ¿Cuánto tiempo nosotros conocemos por medio de la palabra de Dios la existencia del ser humano desde Adán hasta nuestro tiempo?
Ya van 6.000 años. Y aquí dice la palabra de Dios que las bendiciones y las misericordias van a pasar hasta 1.000 generaciones para cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor desde entonces, hermano, hermana, ha querido que el ser humano no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que no nosotros vayamos por nuestras impurezas, por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, nos vayamos a una vida eterna en la cual vamos a estar sufriendo. Que dice la palabra de Dios, vamos a querer morir, pero no vamos a poder morir, sino que va a ser una eternidad viviendo en un lugar en el cual hay aflicción, hay angustia, hay dolor, hay tristeza, hay llanto, que viene siendo el lago de fuego. Pero cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros cumplimos sus mandamientos, como lo está diciendo aquí en el verso 9 del capítulo 7 de Deuteronomio, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel. Oh, pero ¿cómo es que Dios va a ser fiel para conmigo? Amén. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1.000 generaciones. Los mandamientos que el Señor Jesucristo, que Dios Todopoderoso le dio a Moisés, ahí está todo, hermano, hermana. Si guardamos nosotros esos mandamientos y amamos a nuestro prójimo y nosotros amamos a Dios y obedecemos su palabra de Dios, Él es fiel y verdadero. Bendiciones que las cuales usted y yo jamás hemos visto en el transcurso de nuestras vidas, en el correr de nuestras vidas. Antes de venir al Evangelio, hermano, hermana, nos ocurrían cosas y nosotros decíamos, ah, es coincidencia. Pero hoy en el camino del Señor, para usted y para mí, ya no hay coincidencias. Son misericordias de Dios. Es el amor que Dios ha tenido para con nosotros si nosotros le aceptamos en nuestro corazón. Y usted y yo nos hemos dado cuenta, hermano, hermana, cómo el Señor nos ha amado desde el vientre de nuestra madre, porque Él lo ha dicho, que Él ya nos conoció desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos santificó desde el vientre de nuestra madre, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tanto el amor de Dios que no, el amor del Señor Jesucristo que no escatimó a ser Dios, a actuar como Dios. Porque si el Señor Jesucristo hubiera actuado como Dios, hermano, hermana, Él, ¿qué le hubiera costado? No pasar por la muerte y muerte de cruz. Cuando el Señor Jesucristo oró en el Getsemaní, que dijo, Señor, si es necesario que pase esta copa de mí, que se hagas conforme a tu voluntad y no a la mía. Pero Él es Dios. Él es el Dios omnipotente, en la cual nos colma de bendiciones y nosotros le amamos. Amén. Vemos otro punto en el cual el Señor nos bendice grandemente. Cuando usted y yo venimos a los caminos del Señor, el Señor, el amor de Dios, el amor de Dios, la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas nos guía por un camino en el cual hay un blanco perfecto que es Cristo Jesús. Él nos guía, hermano, hermana, Él nos guía. Pero ¿cómo es que Dios nos guía? ¿Cómo es que yo me doy cuenta que Dios me guía? Conforme la palabra de Dios, Salmo 119, 105, nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo es que Dios nos va a guiar en nuestro camino?
Y esa es una de las bendiciones grandes, hermano, hermana, en la cual el Señor nos va mostrando por el camino recto, el camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna, a un lugar, como dice su palabra en el Salmo 23, de pastos, de delicados pastos, de corrientes de agua viva. Por ese camino en la cual nosotros, si confiamos en el Señor, vamos a vivir y vamos a andar en una paz y en un amor y en una tranquilidad en la cual el Señor es el único que nos puede dar esa paz y esa tranquilidad. Amén. Vemos cómo el Señor nos guía y vemos, vamos a ver conforme a la palabra de Dios allá en Salmos capítulo 23, un salmo conocido en la cual nosotros no lo sabemos de memoria, pero a veces leemos nosotros la palabra de Dios y no meditamos en lo que la palabra de Dios nos habla. Amén. Salmos capítulo 23 y veamos lo que dice el verso 6. Vean lo que dice: ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Amén. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien, hermano, hermana, y la misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que si viene la misericordia, me va a guiar por todos los días, voy a amar a mi prójimo, para que venga sobre mí la misericordia y el bien de parte de nuestro Dios Todopoderoso, es porque yo amo a mi prójimo. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, si yo amo a mi prójimo. Y fíjese lo que nos dice ahí en el versículo 4. O sea, si yo amo a Dios, si en realidad mi amor es hacia con Dios o hacia con mi prójimo, como dice la palabra de Dios, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Si Dios está con nosotros, como dice su palabra, ¿quién contra nosotros, hermano, hermana? O sea, todo esto que está escrito en la palabra de Dios se cumple en nosotros si en realidad amamos al Señor, si en realidad amamos al Dios Todopoderoso. Amén. Y luego enseguida dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vemos cómo el Señor nos va guiando, cómo el Señor nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cómo el Señor nos va mostrando por un camino en el cual nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Si es que el amor está en nosotros. No hay ley contra eso. No hay ley contra los frutos del Espíritu. ¿A quién de nosotros nos prohíben amar? ¿A quién de nosotros nos prohíbe hacer misericordia hacia con alguien, alguna persona? El amor de Dios es incomparable, hermano, hermana. Ah, pero yo quiero que el Señor me ame, yo quiero que esas bendiciones, yo quiero eso, pero si yo no trabajo, pero si yo no trato de obedecer los mandamientos de Dios, no voy a recibir nada. Si, digamos, si yo veo que mi hijo o mi hija me ama, me digamos, me tiene confianza, me tiene, tiene ese amor hacia conmigo, entonces yo le voy a mostrar, le voy a dar lo que ella necesita o él necesita, cualquiera de nuestros hijos.
Pero vemos cómo ellos nos obedecen a los que, a los mandamientos o a las obligaciones, a los, digamos, a las órdenes que nosotros les damos a nuestros hijos. Si ellos obedecen a nuestras órdenes, entonces les recompensamos con algo que a ellos les gusta o que hay, que ellos quieren, pero conforme a su necesidad, no a su necedad. El Señor nos guarda, hermano, hermana. Entonces, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, la luz, la presencia de Dios, la luz inaccesible, está en nosotros. Y nosotros tenemos que dar testimonio que el Señor Jesucristo está en nosotros, amando a nuestro prójimo. Para poder recibir bendición de parte de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Amén. Vemos otras de las cuales el Señor nos bendice si nosotros amamos al Señor. Dice, Dios nos guarda. Dios nos guarda de todo peligro. Y vimos aquí en el Salmo 23 que Él nos guarda aunque andemos en valle de sombra de muerte, en peligro de muerte. Él nos guarda y nos protege, hermano, hermana. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado un momento en el cual estamos en peligro de muerte o estuvimos en peligro de muerte? Vemos, hermano, hermana, que aún sin conocer del Señor, ¿cuántos de nosotros antes nuestro Señor nos libró muchas veces de la muerte? ¿Por qué? Porque ya había un plan de parte de Dios hacia con nosotros. ¿Quién de nosotros, hermano, hermana, nos imaginábamos en este momento estar hablando de la palabra de Dios, estar hablando de la Biblia, estar hablando de las maravillas del Señor Jesucristo hacia con nosotros? Pero vemos que en su infinita misericordia el Señor nos tiene en este momento hablando de su palabra o escuchando de su palabra. ¿Quién de nosotros, hermano o hermana, antes se levantaba a las 3, 4 de la mañana a escuchar palabra de Dios, a alabar y glorificar a Dios? Pero vemos que cuando nosotros hacemos eso, vienen las bendiciones de parte de Dios hacia con nosotros en nuestras vidas. Amén. Él nos guarda. Y vemos ahí en Salmos capítulo 145, hermanos. Vayamos qué dice el Salmo 145 y el verso 20. Vaya conmigo al Salmo 145, verso 20. Y dice la palabra de Dios, dice, el Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Él guarda a todos los que le aman. Por eso es que es bien importante que nosotros amemos al Señor. En realidad amemos al Señor. Y cuando en realidad amamos al Señor, cuando se presente la oportunidad de alguna necesidad, hay que amar al Señor. Porque su palabra lo ha dicho, dice, por cuanto se lo has hecho a alguno de mis pequeños, dice, me lo has hecho a mí. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me cobijaste. Y los apóstoles le decían, o usted y yo le preguntamos al Señor, ¿cuándo te hemos visto, Señor? Pues tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso. ¿Cuándo te hemos visto con hambre? ¿Cuándo te hemos visto con sed? Dice, por cuanto se lo has hecho a alguno de mis pequeños, me lo has hecho a mí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo tengo hambre, yo deseo que alguien me dé de comer. Si yo tengo sed, deseo que alguien me dé de beber. Así es el prójimo también, hermano, hermano. Y cuando hacemos eso, el Señor nos bendice grandemente. Amén. Bien lo dice su palabra, hermano. Bien lo dice. A veces nosotros, como predicadores, como enseñadores de la palabra de Dios, cuando su palabra dice que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que aman las cosas, los deleites de la vida.
Entonces, cuando nosotros predicamos o hablamos de que Dios ama, Dios bendice al dador alegre, no quiere decir que Dios bendice al que diezma, al que ofrenda, sino que también cuando nosotros le damos un taco o le damos de beber o cobijamos a alguien que está necesitado, es porque lo hacemos con alegría. ¿Por qué? Porque la necesidad ahí está. Y si yo la puedo suplir, hay que suplirla porque Él es mi prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si algún día tengo frío, yo deseo que alguien me dé una cobija, un suéter, una sudadera, una chamarra. Así también nosotros. Y cuando nosotros hacemos eso, por eso dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Si usted da un taco con alegría, si usted da un vaso de agua con alegría, porque la persona lo necesita, entonces Dios nos bendice grandemente porque estamos haciendo la obra que el Señor vino a hacer en esta tierra. Amén. Por eso es que las bendiciones vienen gratuitamente si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Amén. Otra de las cosas, y esa es la más importante, hermano o hermana, que Dios nos ama. Aún siendo faltos delante de Él, Dios nos ama. Dios nos ama, hermano. Su amor es incondicional, su amor es por toda la eternidad. Él siempre nos ha amado y Él siempre lo ha dicho. Él en su palabra dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tanto fue su amor, como lo acabo de decir, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano, al mundo, a todo el mundo, no nomás a nosotros los cristianos, a todo el mundo, porque cuando vino a la tierra, dice su palabra que Él vino a los suyos, Él vino al pueblo de Israel, a los judíos, pero no le recibieron. No lo quisieron recibir porque ellos esperaban un guerrero, ellos esperaban a uno que los iba a libertar de la cautividad. Pero cuando vieron el amor de Dios, el amor de Jesús, y que les dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y aún ama a tu enemigo, ora por él, ruega por él. Y ellos dijeron, no, pues este no es el que nosotros esperamos, este no es, este es otro profeta, este es otro. Pero dice el Señor ahí en Juan capítulo 1, el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les ha dado la potestad de llamarlos hechos hijos de Dios. Ahora dice, ya no es al pueblo de Israel, es al que le recibe a él. Y todas las promesas que eran para Israel pasan a ser hacia con nosotros, las bendiciones de parte de Dios, si es que le amamos. Amén. Estamos entendiendo. El amor de Dios es incondicional. Él nos amó incondicionalmente. Él dio su vida hace 2000 años en la cruz del Calvario por usted y por mí, porque Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero usted y yo, si le recibimos en nuestro corazón, todas esas promesas que el Señor les dijo a sus discípulos, a su pueblo, pasan a ser hacia con nosotros. Promesas que, como dice su palabra, cuando dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, dice. Y nosotros vemos en el transcurso de nuestra vida espiritual, nuestra vida en el camino del Señor, cómo el Señor nos ha mostrado, hermano, cosas a las cuales nosotros no conocíamos, no sabíamos, pero conforme a su palabra, conforme al amor que nosotros tenemos, el interés que nosotros tenemos hacia el amor de Cristo, nos va mostrando cosas con las cuales son extraordinariamente milagrosas en nuestras vidas. Como dice su palabra, que todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible.
¿Cuántas cosas nosotros, hermano, hermana, veíamos que era imposible para nosotros, que ya no teníamos nada que hacer, que ya no podíamos hacer nada en nuestra diminuta mentalidad, en nuestra debilidad, que nosotros decíamos, ya no se puede hacer nada, ya no hay nada, ya no hay solución para esto, pero llega a Cristo. Llega el poderoso de el Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestras vidas y nos muestra que para Él todo es posible. A veces nosotros creemos que Dios no nos ama porque a veces pasamos por aflicciones, tempestades, desiertos, pero es necesario, hermano, hermana, que pasemos por ahí. El amor de Dios, fíjese cómo es el amor de Dios que Él permite que pasemos por aflicciones porque su palabra lo dice, que es necesario que pasemos por muchas aflicciones para poder entrar al reino de los cielos. Pero ese es el amor de Dios, hermano, porque dice su palabra que el amor de Dios dice que padre no corrige a su hijo si está haciendo algo malo. Así es el amor de Dios también, hermano, hermana. Como un amor de padre para con nosotros. Si Él ve que nos estamos perdiendo, Él nos corrige, Él nos habla, Él nos instruye a toda verdad y a toda justicia. Ese es el amor de Dios. Y aún es incondicional, porque Él nos amó aún. Aun si usted y yo le seguimos aceptando o seguimos obedeciendo o no obedecemos, Él sigue siendo Dios. Y el amor de Dios es por toda la eternidad. Amén. Vemos también, hermano, que Dios nos guarda, ya lo vimos, nos ama. Pero en todas las cosas que nos pasan, obran para bien. Y lo hemos meditado en su palabra. Cuando dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Ahora, hermanos, vemos cómo el Señor Jesús nos ha amado tanto. El amor de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es infinitamente grande. Dice, y nosotros, estando en Cristo Jesús, su palabra dice que estamos completos. Que estamos completos. ¿Qué nos falta, hermano, hermano? ¿Qué le falta a usted creyendo en Cristo Jesús, que esté estando Cristo Jesús en su vida? Antes nos faltaba algo, en el mundo nos faltaba algo y lo buscábamos en lugares en los cuales no lo encontramos. Digamos, nosotros nos sentíamos, en un momento nos sentíamos que ya habíamos encontrado o que el hueco que nos hacía falta lo habíamos llenado, en las cuales no era cierto. Porque volvíamos al siguiente día y sentíamos ese hueco en nuestro corazón. Pero cuando vino Cristo, lo llenó todo. El amor de Cristo lo llena todo, hermano, hermana. Ahora la pregunta es, ¿qué nos falta? Si tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro ser. ¿Qué es lo que nos falta, hermano? Hermana, estamos completos con Cristo Jesús. La alegría, la paz, la tranquilidad está en nosotros. Sí viene el dolor, la tristeza, la aflicción, pero ¿quién es el que nos da la esperanza? ¿Quién es el que nos da la fuerza? ¿Quién es el que nos ayuda a seguir adelante? El Señor Jesucristo. Tu hermano o tu hermana no te va a ayudar, no te va a dar la fuerza, no te va a dar la esperanza, no te va a dar la alegría. En el momento te hace reír, pero la angustia ahí está. Pero el Señor dice en su palabra que Él perfecciona su poder en nuestras debilidades. Fíjese el amor de Dios cómo es. ¿Estamos entendiendo, hermano, hermana? ¿Estamos comprendiendo cuál es el amor de Dios? Y si yo amo al Señor Jesucristo, las bendiciones van a venir de parte de Dios. Si en realidad yo amo al Señor Jesucristo. Veamos conforme a su palabra, hermanos, mire lo que nos habla ahí en Romanos capítulo 8 y el verso
número 28. Romanos capítulo 8 y el verso 28. Vemos aquí, hermanos. Romanos capítulo 8 y el verso 28 dice la palabra de Dios, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra de Dios que Él nos llamó. Amén. Y a los que nos llamó, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios nos amó. Dios nos justificó. Dios nos predestinó. Y aún el Señor nos lo va a glorificar a su tiempo. Cuando estemos en su presencia, vamos a ser glorificados juntamente con el Señor Jesucristo. Porque mientras estemos en esta tierra, hermano, hermana, nadie puede decir que es perfecto, santo, no. Todos le fallamos al Señor. Todos en alguna forma, en algún momento le fallamos al Señor. Entonces, el amor de Dios lo llena todo, hermano, hermana. El amor de Dios, cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros glorificamos al Señor, Él nos colma de bendiciones. Aún más de lo que nosotros necesitamos. Aún sin pedírselo al Señor, Él conoce nuestras necesidades y Él nos bendice grandemente, hermano, hermana, más de lo que nosotros deseamos o le pedimos al Señor. Amén. Todas las cosas, dice, nos sirven para bien. Por eso es que nosotros tenemos que agradecer a Dios por su misericordia y por su grandeza en nuestras vidas. Otro de los puntos, hermano, hermana, es cosas que nosotros no nos esperábamos. Cosas que nosotros no nos imaginábamos. Ahora, ¿cuál es otra de las cosas bien importantes, hermano, hermana, que el Señor tiene para con nosotros? Nosotros no conocemos al Señor Jesucristo en la humanidad, pero mire qué privilegio y qué grandeza de parte de Dios que nos ha dado el privilegio de poder sentirlo. ¿Cuántos de nosotros no sentimos la presencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros no sabemos que el Señor está con nosotros? ¿Cuántos de nosotros, hermano, hermana, nos hemos dado cuenta la cual el Señor nos protege? A veces el Señor nos protege de algunas cosas tan grandes que a veces ni nos damos cuenta que el Señor nos protegió. Hasta que llega el momento y uno se da cuenta y dice uno, wow, cómo el Señor me ha guardado y me ha protegido y me ha cuidado. Amén. Cosas maravillosas, hermano, hermana, nos espera si nosotros seguimos amando al Señor. Amén. El Señor nos guarda y nos protege a donde quiera que vayamos. Vemos nosotros en la actualidad, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, cuánta maldad ya ha habido últimamente. Y la palabra de Dios dice, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gracias a Dios y la misericordia de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria, seguimos nosotros en esta fe, en esa fe que hemos creído. Que nuestro amor no ha enfriado hacia con el Señor, ni hacia con el prójimo. Entonces, el amor tiene que seguir creciendo en nosotros para nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesucristo, hermano, hermana, ya está cerca. Ya no es como antes, hermano, hermana, cuando estábamos jóvenes y nos decían que el fin del mundo se va a acabar, que Dios ya viene. ¿Y qué decíamos nosotros? Desde que me acuerdo, mi abuelita, mi mamá, mi pariente me lo decía y mira, ¿cuántos de nosotros no decíamos, uy, aquí que llegue el 2000?
¿Cuántos de nosotros no decíamos, uy, en el 2010, 2015, 2020 yo voy a tener tantos años y quién sabe si voy a llegar? Mire, aquí estamos, hermano, hermana. Por la pura misericordia de Dios seguimos aquí. Y como dice su canto, como dice ese canto, ¿dónde estaría yo si tú no me hubieras perdonado? ¿En dónde estaría yo si no me hubieras aceptado, si no me hubieras sacado de ahí? Amén. Te termino con este texto, hermano, hermana. Las bendiciones de parte de Dios son grandes si nosotros amamos a Cristo Jesús. Y no nomás decir yo amo a Dios, pero también tengo que amar a mi prójimo. Amén. Vea lo que nos dice 1 de Corintios capítulo 2 y el verso 9. Y con este lo voy a terminar, hermano, hermana. Amén. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, hermana, ¿cuántas cosas nosotros no hemos visto? Milagros de parte de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos oído lo que el Señor hace en las vidas de nuestros hermanos? Y esas cosas dicen que son tan preparadas para los que le aman, para los que amamos a Dios. Y muchas cosas vamos a ver, hermano, hermana, si le somos fiel al Señor Jesucristo. Si obedecemos ese grande mandamiento que el Señor nos ha dejado. Amaos los unos con los otros como yo los he amado, dice el Señor Jesucristo. Amén. Ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo más importante, hermano, hermana. Cuando nosotros amemos a nuestro prójimo, vienen las bendiciones de parte de Dios. Amén. Que el Señor Jesús les guarde y los proteja, hermanos. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Amén. Y que el Señor siga añadiendo bendición a cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias, te damos la honra y la gloria a ti, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Tu amor, Señor, es incondicional. El amor que nosotros tenemos hacia contigo, Señor, a veces mengua, a veces es baja. Pero tú eres el que nos da la fuerza, Señor Jesús. En nuestras debilidades tú perfeccionas tu poder. Somos débiles, Señor. Somos débiles, reconocemos que somos débiles. Pero tú eres el que tú eres el que perfeccionas tu poder en nuestras vidas, Padre Celestial. En esta hora, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, que hemos escudriñado un poquito de lo que a veces nos olvidamos, que tu amor es incondicional. Y que por medio de que nosotros te amamos, Señor, reconocemos que somos faltos y venimos a tus pies, tú nos colmas de bendiciones aún más de las que nosotros te pedimos. Gracias, Señor, en esta hora te damos gracias. Nos preparamos, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, en la cual nosotros a cada día y a cada momento queremos ser esos adoradores en espíritu y de verdad, los cuales tú buscas. En el nombre de Jesús pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que van a participar. A cada uno de mis hermanos que se han conectado y también a cada uno de mis hermanos que no se han podido conectar, bendícelos grandemente y guarda sus vidas. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos y nos preparamos para alabar y glorificar tu nombre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús los guarde, hermanos, y que sea de bendición lo que hemos hablado hoy.